soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento mucho. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien aquí. Todo es un caos. No me creo lo que pasa. Es extraño. Como algo tan pequeño. ¿Esa es Nicole? Sí. Hace semanas que no sé nada. Quedan 5 minutos y sigues viéndolo. Sí que la echas de menos. Nadie rechazaría un trabajo en el Ishimura, pero 6 meses separados solo con videollamadas. Es duro. Qué fácil es meter la pata. No me extraña. También escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad. Más vale prevenir, señorita Daniels. Ya lo sabemos. Allá vamos. Reentrada rápida. Bienvenidos a X7. Imagínate 6 meses mirando ese trozo de roca. Para todo minero independiente, un paraíso. AEG-7 es uno de los hallazgos más importantes de la CEC. El equipo de prospección tiene la vida resuelta. ¿Dónde está? Ahí está. Confirmando contacto visual con el USG Ishimura. ¡Qué belleza! La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya están en marcha. ¿Por qué está tan oscura? Deberíamos ver sus luces. Ya. Nos pondré a su alcance. Seguro que alguien nos espera. Cuidado al acercarte. No pienso correr riesgos con la niña bonita de la CEC. Ningún riesgo, ¿eh? ¿Por eso husmeabas mis archivos personales antes de salir? ¿Rastreas el acceso a tus archivos? Analista informática. Gajes del oficio. Era una comprobación del historial de la CEC, señorita Daniels. Si nadas con los peces gordos, tendrás que mojarte. Señor, estamos a su alcance. USG Ishimura, equipo de mantenimiento de emergencia del USG Kelion respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Ishimura, ¿me reciben? Adelante. Habla el USG Kelion. ¿Habías visto un bloqueo total de las comunicaciones en una cosa de estas? Nunca. Venga, que alguien coja el maldito teléfono. ¿Qué coño es eso? Parece que la antena de comunicaciones está averiada. Un codificador roto, quizá. Daniels y yo podemos arreglarlo en 48 horas máximo. ¿Eh? ¿Tiempo suficiente para ponerte al día con Nicole? Sí, eso espero. Chen, Johnston, acercadnos. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático. Listo. ¡Pierdo el control! ¡Fuera de ruta! ¡Daniel! El control del sistema de guiado no responde. ¡Mierda! ¡Vamos muy deprisa! ¡Nos estrellaremos contra el casco! ¡Venga! ¡Dirígete al estabilizador de emergencia! ¡Ahí! ¡La luz azul! ¡Puede que nos ralentice! ¡Entiendo! ¡Baja los escudos de control! ¿Algún herido? Estoy bien. Sobreviviré. Johnston, ¿estás bien? El tobillo. Creo que me lo he roto. Mierda. Bueno, mejor que el cuello roto. O algo peor. Buena idea lo del estabilizador, Isaac. Menos mal que leo los manuales. ¿Qué coño pasa en control de vuelo? El sistema de guiado es una trampa mortal. ¿Algo más para reparar? Chen, ¿cuáles son los daños? Comunicaciones y repetidor del puerto perdidos. Hay fuego en uno de los estabilizadores y el núcleo gravitacional está muy mal. No podría ser mucho peor. Vamos a buscar ayuda. Johnston, quédate en el Kelion. Enviaremos un médico. El resto, conmigo. De la misión de reparación. ¿Rifles de impulsos? Procedimiento estándar, señorita Daniels. Lo registraremos en la sala de vuelo. ¿Hola?
¿Dónde están todos? La mitad de la nave escuchó el aterrizaje. Alégrate, Chen. Hemos llegado de una pieza. Johnston no diría lo mismo, pero si pagas la primera ronda... Me vendría bien tomar algo para calmarme, sobre todo a cuenta de la CF. ¿Alguien en control de vuelo? No, nadie. Pero no nos hemos cargado el cartel. Y de mayor peso muerto de producto refinado, con 14 millones de kilotoneladas y contando. Tanto si se... Avisemos de nuestra llegada. Estabilización y cinética a Jacob Temple, ingeniero jefe en funciones. Ubicación. Error. Empleado no encontrado. No doy con seguridad. Ni yo con el ingeniero jefe. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Por amor de Dios. La consola de seguridad funciona. Isaac, quiero un informe de daños. Basta de juegos. Hay algo en el suelo. Eso es. Isaac, el informe de daños. Dios, ese olor. ¿Qué encontraste, Isaac? Mierda. No son solo las comunicaciones y el sistema de guiado. La mitad del Ishimura está en rojo. Motores, casco, monorraíles. ¿Qué dañaría así a una extractora planetaria? Vale, tenemos electricidad. La ventilación funciona. Lo siguiente debería ser el ascensor. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. ¿Otra avería? No, los sistemas de cuarentena funcionan. Espera. ¿Has oído eso? Sí. Sí, lo he oído. ¿Hammond? Calma. Daniel, haz funcionar los ascensores. No estamos solos. ¡Ahí! ¡Oh, Dios! ¡Explícame que no! ¡Oh, Ken! ¡Oh, no! ¡Daniel! ¡Abre las puertas! ¡Salid de ahí! ¡Tendrá las puertas! ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal, Isaac. Lo has conseguido. Casi. Están por todas partes. Jane está... Está muerto. No he podido hacer nada.
¿Qué coño son esas cosas? He visto algunos con uniformes de Nishimura. ¿Son de la tripulación? ¿Cómo narices van a ser de la tripulación? Míralos. Tenemos que llegar al puente. Hay 1000 personas a bordo. ¿Habrá alguien allí? Imposible. El sistema de monorraíles no funciona. Todo está bloqueado por la cuarentena. Sois especialistas en reparaciones. ¿Qué hacemos? Un vagón averiado bloquea el túnel y ha paralizado el sistema. Y el panel de datos está frito. No puedo desbloquearlo si no conseguimos otro de la plataforma de mantenimiento. Pero está todo en la zona de la cuarentena de Isaac. Yo me encargo. Que la electricidad llegue a los sistemas de reparación. ¿Isaac? ¿Sí? Seguro que Nicole está bien. Es médica, ¿no? Sabrá qué hacer. Sí. Siempre lo hace. Buscad un lugar seguro. Volveré pronto.